Juntos, abrimos el libro de Inario, página 49. Página 49, el mundo entero es del Padre. Página 49. <coughs> El mundo entero es del Padre celestial. Su alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es Descansar, el mundo entero es del Padre celestial. El pájaro, la luz, la flor proclaman su bondad. De Dios el mundo. Es Se muestra con esplendidez en toda la expansión. El mundo entero es del Padre celestial y nada habrá. Su triunfo sobre el mar. De Dios el mundo es, confiada mi majestad, pues Dios en Cristo nuestro Rey, por siempre reinará. Siguiente, también cantemos juntos, página 3. Página 3. Adiós, Demos Gloria. Página 3. Gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a conoció. Quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. ¡Dalor al Señor, oiga el mundo su voz! ¡Dalor al Señor, nos gozamos en Dios! ¡Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús! Y demosle gloria por su gran poder, por darnos la vida su sangre Jesús Esos hay creyentes promesa de Dios, el vil pecador que de. Veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dálelo al Señor, oiga el mundo su voz. Dálelo al Señor, nos gozamos en Dios, vengamos al Padre. Ya hijo Jesús y demosle gloria por su gran poder. Dios es el maestro, potente hacedor y grande se gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será un mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dalor al Señor, oiga el mundo su voz. Dalor al Señor. Nos gozamos en Dios, vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y demosle gloria por su gran poder. Hola, muy buenos días. ¿Están todos bien? No, ¿sí? Nuevamente, ¿están todos bien? Un poquito mejor están. Han mejorado un poquito. Vale, espero que todos se encuentren bien, sean bienvenidos en este día a seguir aprendiendo y escuchando la palabra del Señor. Para comenzar, eh, vamos a hacer la recitación de los versículos, comenzando con el versículo de la semana pasada que se encuentra en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16. Este vamos a repetirlo dos veces, lentamente a una sola voz. Por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan, capítulo 3, versículos 16. Ahora, el versículo de esta semana, que se encuentra también en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 24. También vamos a repetir dos veces, lentamente, por favor. De cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan, capítulo 5, versículo 24. Y el versículo de la próxima semana lo repetimos una vez, podemos leer una vez, lentamente igual, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6 versículo 40. Muy bien, muchas gracias. Eh, los hermanos del coro con mucho esfuerzo y con todo su corazón han preparado una alabanza para Dios. Por favor, escuchamos y preparamos nuestro corazón para la palabra que vamos a oír. Seguidamente eh, tendremos la oración y la palabra de Dios a través del pastor Pablo Moon de la Iglesia de Madrid. Muchas gracias. hermanos, hermanos. Eh, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias y paz en el Señor, sea ustedes Ya vamos a saludar a nosotros, por favor Muchos hermanos todavía no han vuelto de vacación. Eh, ya, hoy eh, vamos a ver quién... Okay. Ya vamos a orar y empecemos. Padre nuestro que está en el cielo... Te damos gracias por llamarnos con tu misericordia, con tu evangelio. Gracias por salvarnos de la aparición eterna y del pecado. Señor, nosotros antes no conocíamos el, tu gran misericordia tampoco, nuestro pecado, solo vivíamos. Buscando las cosas del vano del mundo en este mundo, apartándonos de ti, no conociendo el propósito de nuestra vida, tampoco esperanza verdadera. Pero Señor, tú nos llamaste con tu evangelio, nos salvaste por sangre redentora del nuestro Señor y nos ha dado tu gran privilegio, tu amor eterno, vida eterna. Señor, muchísimas gracias. También nos ha permitido tu Iglesia, cuerpo del Señor y los hermanos amados, y tu palabra, Santa Biblia. Señor, muchísimas gracias. Cada día, cada momento, Espíritu Santo nos guía, nos da tu palabra, también establece siempre sobre tu. Palabra a nosotros, Señor, muchas gracias. Los neónimos hoy también para alabar a ti, para aprender tu palabra, Señor, estando con nosotros, guíanos, enseñanos por favor. Señor, ayúdanos para que nosotros, si desechemos alguna mala cosa de nuestra vida, si tengamos alguna mala cosa en nuestra vida y queremos nosotros caminar, según tu voluntad, siempre guíanos por favor. Al de nosotros hay muchas almas perdidas que no conocen tu amor eterno, tampoco el propósito de su vida, solo buscando las cosas de vana del mundo. Está perdiendo su alma, Señor. Ayganos para que nosotros anunciemos tu evangelio por toda la parte. Guíanos por favor. Algunos hermanas, hermanos tiene enfermedades, dificultades en su vida, tribulación, Señor, estando con ellos, sálvales en su vida, guíales, ayúdales, por favor, para que ellos también se reúnan con nosotros cuanto antes en tu gracia. Donde quiera se predica en tu palabra, evangelio, Señor, está con los hermanos que se sacrifican por tu evangelio. Hoy nosotros estamos en presencia de ti, está con nosotros, por favor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Desde versículo 1 hasta 31. Este capítulo vamos a leer. Alternativamente. Primero yo un versículo, ustedes juntos otro versículo. Génesis capítulo 1. Primero yo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios: Sea si la luz, y fue la luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y creo Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, eh, produjeron según su género y todo ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. y fue la tarde y mañana el día quinto e hizo dios animales de la tierra según su género y grano eh, canado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio dios que era bueno y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dijo Dios, He aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Versículo 31, vamos a leer juntos. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hoy eh, quiero aprender Génesis capítulo 1. Eh, ¿Usted todo sabe la Biblia? ¿Cuántos capítulos hay? Muchos, ¿no? Muchos, muchísimos. Eh, eh. Bill. Okay, 1178 o 89 ya, ya más o menos. Eh, entre todo ese, ese capítulo, eh, primero 11 capítulos, antes de llamar a Abraham, de Ur de los Caldeos, ese, ese 11 capítulo, esa historia antigua, es más importante para que para conocer a Dios. Ustedes no, Usted no pueden creer 11 capítulo, tampoco pueden creer el resto de capítulos de la Biblia. Y no puede entender 11 capítulo tampoco podría entender el resto de capítulos de la Biblia. Sobre todo 11 capítulo, ¿eh? primero capítulo, Génesis capítulo 1, lo más importante, allí he explicado muchísimas cosas. Pero no podríamos nosotros entender todo. Hoy, eh, una hora, yo quiero explicar para que ustedes entiendan bien cuando lean el eh, capítulo 1 de Génesis. Para que ustedes, eh, cuando lean toda la Biblia, entiendan bien. Yeah. Primero libro de la Biblia es Génesis, ¿no? Génesis. Origen. ¿Eh? Empiezo. Origen. Ya. Yeah. La, origen de todas las cosas aquí explicados universo espacio tiempo el tiempo y energía y todas las materias primas de dónde procedían aquí explicados y último libro eh, también de historia de humanidad primera civilización eh, origen de pecado etc. ¿eh? origen de dolor todos aquí genes explicados por eso Titulado Génesis. Último libro, Apocalipsis. Apocalipsis, pues dice revelación. Sí, correcto, revelación. Pero sobre todo, apocalipsis, puedo decir acabamiento o cumplimiento, toda voluntad de Dios. ¿Cómo se ha cumplida la voluntad de Dios en la historia? Porque Dios terminando historia de humanidad. ¿eh? Ya sale en la Biblia, última parte de Apocalipsis, que en el lugar celestial, eh, nueva, nueva tierra, nuevo cielo, ya, nueva historia, como empezar a explicarles. Entonces, ustedes cuando lean la Biblia, sobre todo, eh, capítulo 1 de Génesis, primero capítulo de Génesis, primero capítulo de toda la Biblia, les están a entender, conocer bien este capítulo. Por eso, aunque 31 versos un poco largo, yo resumiendo, quiero explicar para ustedes hoy. Oh, yeah. eh, ustedes conocen Génesis capítulo 1, ¿no? Han leído varias veces, ¿no? Ya. Yeah. Eh, 11 capítulos, primera parte de Génesis. Primero explicado, capítulo 1, 2, Creación. Capítulo 3, 4, 5. Eh, ¿Qué? Caída, corrupción, depravación de los hombres. Desde 6 al 9, eh, diluvio Noé. Último, 10-11, explicado, la torre de Babel. Eh, pues allí sale eh, muchos nombres de descendientes de Noé, también nombres de países. Hoy en día nosotros estudiamos en escuela, eh, aprendemos historia. Universal, Historia de la Humanidad. Allí salen muchos países: Asiria, Hitita, Egipto, Babilonia, etc. Génesis capítulo 10, 11 sale, porque es todo historia. ¿no? Entre 11 capítulos, más importante, el primero primer capítulo, Génesis capítulo 1. Muchos piensan la Biblia es una religión, un libro de religión. ¿eh? No tiene nada que ver la ciencia. Ustedes también piensan así. ¿Mm? Hoy, hoy en día la ciencia ha avanzado mucho, pero la ciencia no puede explicar todas las cosas. Por ejemplo, dice: hace 13.800 millones de años había una gran explosión, Big Bang, empezado universo, espacio, el tiempo, energía, todas las cosas. De momento, un segundo, ¡pum! Así empezado. Entonces, ¿De dónde? ¿De dónde procedían de materias primas, espacio, tiempo, etc.? Nadie puede explicar. Sobre todo científicos no pueden creer según su teoría. ¿Por qué? ¿Qué es ciencia? ¿No? Ciencia a través de la experiencia de los hombres. Hay que probar. Entonces, entonces, los científicos... Dice, yo creo en milagro. Los científicos dice, es no científicos. Solo ellos, a través de su conocimiento, inteligencia, puede aceptar, puede entender, solo quiere aceptar. Eso es ciencia. No sé si explico bien o no. ¿Entiende mi palabra? Entonces, según su teoría, no puede creer en Dios, no puede aceptar la Biblia. Pero entre los científicos, hay muchísimo en la, en la historia de la humanidad, muchísimo. Han creído en Dios. Ahora también creen en Dios. ¿Por qué? Ciencia no puede explicar un montón de cosas. ¿eh? De la nada. ¿Por qué? Procedían de muchísimas cosas: universo, espacio, el tiempo, energía, todo. ¿eh? Materia oscura, todo. ¿Por qué? De, de momento, un segundo empezado. Eso científicamente no puede explicar. ¿eh? Aquí, ya, nosotros con nuestro cerebro, aunque es científico algunos ¿eh? no puede explicar con el todo, como una selva no puede saber explicar. Cómo nosotros podríamos entender todo universo, creación, etcétera, no podemos. Pero sencillamente aquí explicado para que no solo para creación explicarnos, no solo estos sino para explicarnos Dios, nueva creación. Creo que ustedes han escuchado nueva creación. La Biblia sale en dos creaciones. Creación antigua, creación universo y en Cristo Jesús, nueva criatura. ¿Han escuchado, no? En la Biblia, ¿no? Dios con plan, con propuesto creó los cielos y la tierra. Entonces, leyendo capítulo 1, podemos entender su propósito de creación, su corazón también, nueva creación, renacimiento y crecimiento en Cristo Jesús, madurez en crecimiento en nuestra imagen, que imagen de Dios, nuestro espíritu, alma, a través con capítulo 1. Por eso, aquí, leyendo, aprendiendo, no solo las cosas científicas, sino también cosa espiritual, he explicado un montón de cosas. Por eso, hoy yo quiero explicar sencillamente dos temas, Entonces, ustedes, pensando estos, escuchen, por favor. ¿eh? Génesis, capítulo 1. Muy importante también. Primero versículo. Capítulo 1, versículo 1. ¿Eh? Si sí, ustedes podrían entender este versículo, podrían creer este versículo, podrían solucionar todo su problema de su vida. También podrían entender un montón de palabras de, de la Biblia, otra parte. ¿Eh? Primer versículo, empieza así. En el principio, en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Vamos a ver, versículo 1, uno, capítulo 1, uno, versículo 1. Uno. Vamos a leer juntos. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. La Biblia empieza así. Palabra de Dios empieza así. En el principio hay principio de universo, del tiempo, del espacio, todas las cosas, materia prima. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Ningún científico puede alegar esta palabra. ¿eh? Hoy en día todo es verdad, hay principio. ¿eh? Es palabra muy importante. ¿Por qué? Miren ustedes. ¿Por qué en el universo existe algo? ¿Por qué no es nada? ¿Por qué existe algo? Es una muy importante pregunta. Todos los filósofos científicos empiezan su teoría es de este. ¿Por qué existe algo, universo? ¿De dónde viene? ¿De dónde procedían estos? ¿Por qué existe algo? Tiempo, espacio, materia. ¿Por qué existe? ¿Mm? Puede existir por sí solo, imposible. ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿Cómo empezado? ¿Por qué existe? Eso quiere saber todo el mundo. ¿Por qué no conociese estos? Tampoco podemos conocer el propósito de nuestra vida, nuestro origen. ¿eh? Sí, claramente. ¿eh? ¿Eh? También según principio de Naturaleza, la ley de que la naturaleza, hay que creer en Dios, pero científico, sí, si le conocer la existencia de Dios, hay que testar sus muchísimas teorías. Por eso muchos no quieren, yo digo, no quieren creer existencia de Dios. Eh, ¿Hay alguna prueba? No, pero no quieren. Eh, si existe Dios, ¿Eh? Ellos no pueden explicarse con sus maneras. Entonces, si Dios existe o no, eso es muy importante para estos. Necesitan poco conocer creación. Pues aquí he explicado creación antigua. También para nosotros, los salvos, nueva criatura, también necesitamos capítulo 1 conocer estos. Eh, Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, Él primero tiene poder. Podemos pensar, ¿no? Si no tuviese poder, no puede crear. También, Él creó universo. Sin pensar, por casualidad, no. Teniendo un plan propuesto. ¿Sí? Él puede pensar. Él tiene voluntad. También tiene poder. Por eso, con su poder. Para mostrar algo, para algo. Creó estos. Entonces, primero ustedes leyendo estos, no solo leer sin pensar, creó Dios, crear. ¿A qué palabra crear? ¿Eh? Ha hecho algo de la nada, palabra original. Solo Dios puede usar esta palabra crear. ¿Eh? De la nada ha hecho algo. Entonces, ¿por qué Dios creó? Es un universo enorme. En un universo. Un montón de estrellas. ¿Cuántas estrellas? Solo nosotros. Muchos, podemos decir. ¿Eh? ¿Eh? Aquí el sistema solar. Y poco más galaxia. ¿Eh? Miles millones de estrellas. Hay una galaxia galaxia 50, 60 más galaxia se ha unido, es un grupo de galaxia. Esa galaxia, ¿eh? el grupo de galaxias se le unen, supercúmulo, dice. Ese supercúmulo, billones, montón, es un universo. Nosotros no podemos imaginar, suponer eh, el tamaño del universo. ¿eh? Esa energía, eh, a veces, yo pensando esto, ¿eh? Entonces, el universo está lleno de estrella, materia. Nosotros pensamos así, pero usted sabe, el universo está lleno 95% ¿qué? materia oscura, energía oscura. Es decir, solo estrella. Parece un montón, pero solo 5% de universo. Nada más. Así universo enorme, grande. ¿eh? Ese universo, energía, de la nada, por casualidad, empieza, eso es imposible, ustedes. Entonces, Dios, cuando leyendo ese versículo, ¿por qué creo? ¿Para qué? ¿Por qué? Tenemos que pensar. Pensando, tenemos que leer. ¿Para qué? Para encontrar el propósito de nuestra vida también, nuestro valor también. no Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. 11 y 12. Vamos a leer juntos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí es que versículo 11, explicados, habiendo sido proyeccionado conforme al propósito aquí dice, del que, el que, del que, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él creó los cielos y la tierra, según el designio de su voluntad tiene propósito alguno. ¿Eh? por eso creó así universo enormes si sí, verdad. Nosotros, usted cuando compra algo tiene algún propósito para usar. no algo no. cuando usted compra algo o construye algo tendrán algún propósito. si dios no tuviera ¿eh? algún propósito de su creación Así creando un universo enorme, ¿eh? enorme, tiene algún propósito. ¿eh? Sí, primero para mostrar su gloria eterna, eterna su poder eterno. Por eso Pablo, apóstol ah, pues Pablo dijo Romanos capítulo, vamos a ver, Romanos capítulo 1. capítulo 1 versículo 19-20. 19-20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo, de modo que no tienen excusa. Versículo 20 dice las cosas visibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visible desde la creación del mundo. Nosotros, ¿cómo podríamos entender palabra, por ejemplo, eternidad? Eres todopoderoso, ¿cómo podríamos entender? Mirando su creación, criaturas. ¿Usted sabe el tamaño del universo? Que por velocidad de luz, ¿eh? ¿cuánto años ya corre Ruth puede llegar de extremo a extremo? Más o menos. Ya mucho, pero ya. Más o menos. Nadie quiere responder. Vamos. So, eh, imaginar poquito ya tamaño de universo hasta ahora ¿eh? observable ya universo hasta ahora ya observable más pero hasta ahora ya, observable ya universo tamaño por luz, eh, velocidad de luz ¿eh? cuánto año debe correr próximo domingo ¿eh? Yo digo observable hasta ahora, más o menos por velocidad de luz, un segundo por velocidad de luz puede caminar, girar siete veces ¿no? la Tierra, ¿no? Así, esta velocidad: 93 mil. Millones de años. Ya, ya, nosotros no podemos calcular. Ya, poco meditando estos, podemos entender que palabra eternidad. Solo los hombres tienen concepto eternidad. ¿eh? Viviendo solo 70, 80 años. ¿Por qué desde el nacimiento a, frío, a priori, innato, nosotros tenemos concepto eternidad? Sí, imagen de Dios. Aquí tenemos nosotros. Por eso, aunque no podemos captar, entender perfectamente, mirando poco universo, a eso, eternidad. Dios creó a los hombres para eternidad, para darnos la vida eterna. La, vida, la Biblia explicados. Eso. También, ese universo enorme. ¿eh? Entonces, podemos pensar, ¿eh? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Poquito. Entonces, para mostrar su poder eterno, deidad, Dios creó universo. También la Biblia ha explicado todo esto es para quien usted sabe. Para los hombres. La Biblia es explicado. Para los hombres. Para Hijo de Dios. ¿eh? Es explicada. ¿No? Entonces, ya, primero, ya, un versículo de estos, mirando, ustedes de poco, imaginen, por favor, tamaño del universo, ¿eh? estrellas, números de estrellas, etc. ¿eh? Esta palabra, ¿qué no está? ¿eh? ¿Qué significa pensando poco? Lean, por favor. Volvamos, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nunca nos pide, por favor, por favor, creen en mí, por favor. ¿Eh? ¿Eh? También intenta explicar su creación tal. No. Solo. Declara, así Dios creó los cielos y la tierra. Si sí, creer, no creer, no creer, no creer, ya cada uno, depende de cada uno ya. Dios declara, así Dios creó, principio, los cielos y la tierra. Ese versículo nos enseña muchas cosas. Primero, ustedes no se saben, hace 100 años, Einstein. Él creyó que el universo es eterno. ¿Vale? No había principio. ¿Verdad? Cuando usted lea ¿no? libros científicos, sale esto. Hace 100 años. En la historia, un hombre más genio, sabio, científico. Einstein. Tampoco conocía bien universo. Hoy en día todo el mundo sabe. Universo hay principio, inicio. Hoy en día todo ya. Pero hace 100 años. ¿eh? Él dijo... Universo es eterno. ¿Eh? Pero la Biblia, desde el este principio, sinceramente, ha empezado así: en el principio, inicia ahí, ¿eh? creo Dios, los cielos y la tierra. Eso correcto. Yeah. Segundo, ¿eh? en, este en este mundo, los hombres niegan existencia de Dios, ¿eh? no quiere creer en Dios, se llama ateo, ateísmo. ¿Mm? ¿Por qué salen estos? No conocen a Dios. Este versículo, sinceramente, niega ateísmo. En el principio, Dios, antes de existir universo, Dios existe. Él creó los cielos y la tierra. ¿Mm? Ese versículo también niega politeísmo. En este mundo un montón de dioses, cada uno según su cultura, según su tradición. Ah, nosotros tenemos ese tipo de dios. Pero aquí explicado un dios. Vamos a ver, versículo 1 otra vez. Otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? Aquí eh, ¿Ustedes han escuchado miércoles palabra? Miércoles, palabra miércoles. Eh, Pastor explicó que Trinidad con este versículo, ¿no? ¿No? Aquí palabra Dios, de español, en español Dios, pero palabra original hebreo, Elohim. Elohim significa dioses. ¿Vale? Plural. El, ya, el, hebreo, el, eso, Dios. Elohim, dioses. Entonces, aquí, creó, eso, gramáticamente, eró. Nosotros pensamos, ¿no? Porque Elohim, los dioses, palabra un poco largo, pero dioses. ¿Y cómo debe hacer aquí? ¿Creó? ¿Qué? Crearon. Eso es correcto, gramáticamente. Pero la Biblia, desde principio, primer versículo explicado, Elohim creó como una persona, personal, ¿no? Divina persona. Creó los cielos y la tierra. Pero después... Poco más explicado. Dios mismo dice nosotros crea nosotros así. Eso nosotros no podemos entender todo, pero has explicado desde el principio. Entendido mi palabra. Vamos a ver versículo 26. 26 Entonces dijo Dios, aquí, ¿qué dice? Hagamos. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra. Se me usa palabra nuestra. Señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Misma. Mismo sentido, le he versículo 17, así, y creo Dios. Allí, versículo 26, dice, hagamos al hombre, pero aquí 27 dice, creo Dios al hombre a su imagen. Versículo 26 dice nuestra imagen. Versículo 27, a su imagen. Imagen de Dios lo creo, varón y hembra los creo. Así es primero. Un Dios, pero dice nuestra imagen. Así. Elohim. Creo. Entonces, muchos con su inteligencia quieren interpretar, por eso interpretan muchas cosas, mala cosa, pero hay que creer, hay que aceptar esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, así explicados. Y, aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó. ¿Qué son estos? ¿Eh? Dios tiene plan, propuesto y poder. Diego Panteísmo. Oriente Medio. Yo soy coreano. Entonces allí, Corea, India, etc. En muchos sitios, muchos países, creen, aunque una piedra, allí hay algo co, como espíritu, ánimo, alguna cosa dentro. De Todas las cosas son dioses. Así muchos piensan así. No todo, criaturas. Solo un Dios. Él creó todas las cosas. ¿Eh? Niega evolucionismo también. ¿Eh? ¿Evolucionado? No. ¿Eh? Evolucionismo no puede explicar un montón de cosas. También muchas falsas pruebas, pero no enseñes eso en, en escuela. ¿Eh? Hay que enseñar dos: todos evolución una teoría científica vale explica también dios como creó esto también hay que enseñar con manera científica ¿Eh? también diga estos que materialismo todo origen de son de ma, materia ¿Eh? ¿Qué? no existe como que mente o espíritu, alma, solo materia. Hoy en día, ¿eh? los científicos, típicos, muchos, nosotros solo somos átomos nada más. ¿Vale? Átomos. Nuestro cerebro, con eh, señales eléctricas, solo piensan, ¿eh? imaginan, hablan. Entonces, solo somos materia. Entonces, su padre, lo siento palabra, Padre de perro, son igual. Su padre, no sé palabra, ¿eh? padre de mono, igual, todo, materia, átomo, nada más. Piedra, él, su padre, todo, átomo, nada más. Pero, aunque hablar, ah, somos todos, somos átomos, pero no quiere hacer estos que mi padre es que pero igual, no, 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 tiene valor. Pensando estos, dice solo átomo, ¿por qué? Solo todo son de material. así piensa. Dios él él creó los cielos y la tierra con plan especial, propósito. Eso es correcto. Entonces, este versículo niega nihilismo, ¿Eh? Ah, nosotros venimos, no lo sé ya, ¿eh? Cuando vamos a morir, ya termina toda nuestra vida. Ya volveremos a la nada. Entonces vivamos como queramos. No ustedes. ¿No? Tenemos gran propósito, valor de nuestra vida. Por eso, versículo 1 nos enseña estos. Ya vamos a ver. Génesis capítulo 1. Ya vamos a aprender poco. Primero, versículo 1 y 2. Eso ustedes primero hay que apartar en capítulo 1. Primero capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Por qué? Aquí sale palabra un día, segundo día y el día segundo, tercer, hasta sexto día, ¿no? Pero podemos decir capítulo 1, versículo 1 y 2. Eso no entrar entre seis días. Eh, generalmente los creyentes, yo he entendido que qué quiere decir, por ejemplo, Dios creó todas las cosas durante seis días. Sí, también esos diez mandamientos salen. Pero en el capítulo uno qué nos explica a ah, solo Dios, seis días, él creó todas las cosas. Él quiere explicar estos. Hay que leer cuidadosamente esta la Biblia. Por ejemplo, yo explico aquí, mírenme aquí. La Biblia no niega la ciencia. Los científicos en la historia, con ciencia, con su inteligencia, explican la, B la Biblia. ¿eh? Pero la Biblia no acepta todo tipo de teoría de, de la ciencia, porque hay muchísimo error. Por ejemplo, por ejemplo, usted hay que saber esto, porque siempre los inteligentes lavaron nuestro cerebro así: que ciencia es la verdad, correcta. La religión, Biblia tiene muchos errores, muchos errores. Es un libro religioso, mito, leyenda, solencia. Así como una forma que pensamos, así siempre lavarnos el cerebro. Pero no es así, ustedes. No es así. Por ejemplo, yo digo, la ciencia solo conjunto de información, nada más. Hay que saber ustedes. Conjunto de información. Encontrar, ya obte, obtengamos más información, teoría de ciencia hay que cambiar. Siempre así cambia toda la historia. ¿eh? Ahora, por, por ejemplo, nosotros tenemos un libro científico que publicado hace 50 años. Ustedes pueden aceptar ese libro todo teoría, no ustedes. En, podrán encontrar muchísimos errores. 100 años, un libro científico, montón. 200 años, un libro científico, un montón. Ahora nosotros pensamos, eso verdad, perfecta. Pero 50 años después, un libro científico, hay que cambiar un montón de cosas. Porque han añadido más información. No sé, ¿entendido mi palabra? Yo no niego la ciencia, ciencia muy buena. Pero solo nosotros con alguna información podemos entender una parte de la naturaleza ese universo. Por ejemplo, hace miles años la Biblia explicado ¿eh? como que hoy en día Einstein explica su teoría del relativismo. Por ejemplo, la Biblia dice aquí: ¿eh? para Dios un día como mil años, mil años como un día. Antes todo, ¿qué? Un día como mil años, mil años como un día. Hoy en día todo? Así, ah, claro, ahí, ahí está en explicar. ¿eh? Universo, Dios con su palabra de poder. Hay un poder, ley de naturaleza, sustenta, así explicado, desde miles de años. Hoy en día todo el mundo explica la ley Newton, el que explica la ley de gravidad. Gravi... también con marca comprar vender ¿eh? hay un montón de cosas ¿eh? yo a veces llamando por teléfono con mi familia está en Corea ¿eh? wow cómo podemos así 10.000 mil kilómetros de distancia no es, puedo escuchar estos en su voz a la vez mismo casi mismo tiempo no ¿Eh? como la Biblia explican de espíritu explicar así también con eh, fuego puede quemar todo el mundo en una hora. asesina a todo el mundo dice cristianos son locos cómo puede quemar eh, toda la tierra en una hora pero hoy en día todo sabe. solo 30 minutos puede quemar toda la tierra. no. la biblia palabras explicado palabra absoluta ya perfecta. nosotros teniendo poco información podemos entender poco a poco así poco a poco. Míreme aquí. ¿Qué significa? tres mil billones de años por velocidad de luz. ¿Qué significa esto? Es? Por ejemplo, nosotros estamos aquí. ¿Eh? Aquí una, una galaxia. ¿Eh? Una galaxia. Distancia. Ya hoy, hoy no, no es nuestra no clase científica. No siento ya, ya pero solo. en 41 no explica ya. ya distancia kilómetros ya. 150.000 cincuenta mil perdón de, eh, por eh, velocidad de luz. Ya eso significa esta galaxia. Nosotros ahora vemos hace 150.000 mil años. Ya, por velocidad de luz. Ese galaxia ha llegado ahora. Por luz podemos nosotros ver, si no, no podemos ver. Entonces, distancia así significa, ya que por, por velocidad de luz, ahora nosotros vemos que esa galaxia existía hace 150 mil años. ¿Sí? Hace ciento mil años, antes ya partir ese luz ha llegado. Ahora, ahora nosotros vemos estos. Ahora, entendido. Sí, pastor, ¿qué dice? Ahora existe, no hace. Ya, así entienda, por favor. Ya. Entonces, aquí, aquí, capítulo 1, no, no nos enseña, Dios, ¿cuánto tiempo creó universo? Seis días, es otro tema que les voy a explicar, ¿vale? Pero generalmente yo también, seminario, yo no necesito explicar mucho, entonces ya, Dios creó durante seis días universo, ya está. Ya, eso también es suficiente, no vale nada pero aquí no he explicado ¿eh? cuánto tiempo dios necesita para crear universo ¿Mm? entonces entonces qué explica estos ya primero versículo 1 y 2, dios creó universo así ya creó todo y después desde este versículo 3 hasta el final durante seis días dios qué hizo para los hombres en la tierra eso quiere explicar. Nosotros no necesitamos conocer todo información, conocimiento del universo, para que entendamos una parte de la historia de la humanidad. Dios nos revela, nos da conocimiento, una parte. Por eso solo la tierra, este tema, aquí explicados. Por eso, desde versículo 3 hasta 31, durante seis días. Dios para, para que los hombres vivan aquí, en este mundo. ¿Qué ha preparado? Primer día, ¿qué, ¿qué hizo? Segundo día, ¿qué hizo? Tercer día, ¿qué hizo? Para vivir en este mundo, desde esta primero plantas, hierbas. Después, animales, peces, aves. Último, todo ya preparado. Último día, Dios creó a los hombres a su imagen, imagen de Dios en la tierra. Eso es este Génesis capítulo 1. ¿Qué pasa? <laughs> ¿Por qué yo explico esto? Los creyentes no entienden bien la Biblia, pues explican mal, por eso los ateos, algunos, hoy en día, ¿eh? Eh, contemporáneos, es no quieren aceptar palabras porque ¿Por qué? qué? ¿Solo seis días creo universo? Mm. Pero nunca más Génesis capítulo 1 explica esto. Sí, seis días, correcto, pero leemos repetidamente Génesis capítulo 1. No mencionado cuánto tiempo Dios universo creó. Para Dios no necesita tiempo. Él un momento puede crear todo, pero sobre todo, aquí quiere explicar por qué Dios creó universo, sobre todo en la tierra, los hombres. Para explicar esto, nos ha dado Génesis capítulo 1. Eso, sabiendo estos, usted tiene que leer Génesis, la Biblia, ¿vale? Vamos a ver. Isaías 45. Isaías 45. Isaías 45 capítulo versículo 18 y 19. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, eres Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, ¿para qué? Aquí importante, ¿para qué fuese habitada la creó? Yo soy Jehová y no hay otro, vamos, eh, versículo 19, vamos a leer juntos. No hablé en secreto en, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. No la creo en vano. ¿eh? Para que fuese habitada los hombres, la creo la tierra universo para mostrar su gloria, su maestad también para los hombres, para nosotros. Por eso el universo tiene sentido para nosotros. ¿Eh? Hechos, capítulo 17. Hechos. Capítulo 17. Versículos 24 al 26. 24 al 26. El, eh, eso, apóstol Pablo en Atenas, él predicó a los atenienses. Ya, aquí vamos a ver el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues eres quien da todas, todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y, versículo último, parte 26, aquí explica su plan, les ha prefiado en orden de los tiempos, do no para siempre que en la tierra. ¿Eh? Orden del tiempo ha prefiado. Cuando cumpla su voluntad va a terminar la historia. Y los límites de su habitación. Los hombres solo deben vivir en la tierra. ¿Eh? Hoy en día los hombres quieren subir al cielo. ¿eh? Sí, vale. Pero la tierra ha dado a los hombres. Así la Biblia está. Por eso nosotros vimos una órbita de milagro. ¿eh? ¿Eh? Si más cerca al, al, eh, al sol, o sea, nos quemamos todo, poco lejos, con el todo, vivimos así. Porque todos perfectamente para nosotros ya preparan la tierra. ¿no? Entonces, con plan, Dios creó universo, solo la Biblia quiere es por esto. Es, la Biblia no es un libro científico, no, eh, no nos ha dado para explicar que es ciencia, no, eso no. ¿eh? Ciencia, de cada siempre ha cambiado ya. Pero Dios, ¿por qué creó así? Quiere explicar para nosotros. Por eso en el capítulo 1 necesitamos... Volvamos. En el capítulo 1, primero, versículo 1 y 2. Vamos a ver, 1 y 2. Versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, ya, estado de la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, es, de, es decir, no hay seres vivos ni hombres, nada, vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya, eso. En esta situación, Dios empieza a trabajar para crear los hombres. Necesita seis días. Porque en esos seis días a ah, Dios no puede crear, arreglar la tierra un momento. No ustedes. Puede, Él sí puede. Pero con estos nos explica muy bien nueva criatura, nuestro estado de espíritu. Por eso, para explicarle estos, Dios durante seis días, según su orden, creó, arregló una a una. Cuando leemos el Nuevo Testamento... Sabemos estos. Ajá. Para enseñar a nosotros esto es importante. Él creó esta manera. En Génesis capítulo 1. Ajá. Podemos saber estos. Entonces, ya vamos. Yo voy a resumir primero. Eh, versículo 5. Vamos a ver última parte. Versículo 5. Y fue la tarde y mañana. Un día. Versículo 8. Última parte. Y fue la tarde y mañana. El día. Segundo. versículo 13. Y fue la tarde, el día, eh, la mañana, el día tercero. versículo 19. Fue la tarde, el mañana, el día cuarto. versículo 23. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Último versículo, última parte, 31 versículo. Fue la tarde y la mañana, el día sexto. Por eso capítulo 2, por en parte sale. El séptimo día Dios reposó. Así, ¿no? Ya. Dios creó todas las cosas. Pero desde el versículo 3 quiere explicar. Seis días para nosotros para crear a su imagen. ¿Qué hizo? Él quiere explicar. Ya. Ya, primero, ah, todo el mundo sabe Pastor Moon dibuja muy mal. Ustedes todos saben, no? Pinta mal, no? Sí? Por favor, entiendan, por favor. Yo. La tierra. La tierra ya ya creo los cielos y la tierra ya existe ya estaba desordenada y pasía. no hay nada no y la de eh, abismo está lleno de tinieblas no hay nada que nada está lleno de en, esta, en este, este dado, estado, Dios empezó su trabajar. Piensen esto, por favor, para que nosotros entendamos Nuevo Testamento, ¿vale? En esta situación. Primero día, ¿Dios qué hizo? ¿Qué dijo? Sea la luz. Él creó luz, sea la luz. Luz, luz hasta ahora misterio, usted sabe científico no puede explicar. Ya, hay un montón de teoría, pero no puede explicar. Hasta ahora, luz, eso un misterio. Hasta ahora. Usted tiene vista, pero sin luz, no puede ver. Hay luz, pero sin vista, no puede ver. Eso, cosa especial, maravillosa, misteriosa. Ya. Hasta ahora, ya ha avanzado muchísimo, así, te, eh, tecnología, ciencia, ¿eh? no puede explicar qué es luz. Primer día, sea la luz, sea la luz. Entonces, ya yo quiero explicar: ya hay dos cosas. Luz, tinieblas. ¿Vale? Primero, tinieblas. Después, sea la luz, sea la luz. Hay luz. Alumbrar, luz. ¿Vale? Luz. Entonces, eso significa separación por eso cuando leo ustedes primero capítulo primero sale palabra importante separar separó 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 sale muchos ya sea la luz primero luz después separado luz de las tinieblas separar vale y segundo día, Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ex expansión, aquí ya expansión. Es decir, los cielos. La vida sale de tres tipos de cielos. Cielo donde los aves vuelan. Segundo, los cielos que existen las estrellas. ¿Vale? Universo. Tercer cielo indica lugar celestial. Así explicados. Ya. Pero aquí, expansión. Explicando. Expansión separó dos aguas. Arriba de expansión, las aguas. Debajo de expansión, otras aguas, las aguas. Entonces, abajo, sí, mar. ¿Vale? Las mares. Las mares, correcto. Los mares. Los mares. Los mares, abajo. Ya, aquí. Pero, arriba de expansión. ¿Eh? o en la atmósfera, por ejemplo. ¿ya? Arriba, aguas. Separado, dos tipos de aguas. ¿Vale? Entonces, primero explica siempre separación. Luz de las tinieblas. Dos tipos de aguas a separar. Tercer día, ¿qué sale? ¿Qué es que hizo? Contense las aguas. Y descubríense que lo seco, es decir, separó la tierra, que las aguas y la tierra. ¿Sí? ¿Entendido? Alumnos, por favor, ¿entendido? <laughs> Primero, ¿dios qué hizo? Primero creó luz. Después, separar, separar, separar. Y. Sale palabra contense, juntarse. Juntar. Las aguas, juntarse. los seco. Y, y después, estos, empieza a llenar cada sitio. En las aguas, en las mares, la tierra, en el como arriba, aquí que, que expansión, los cielos. Pe, hierbas, peces y aves. Pájaros. Así, ¿no? Sale. Primero, preparar, separando dos cosas, después de este cuatro, ya, última parte del tercer día, empieza a llenar. Primero, hierba, peces, aves, animales último a su imagen a los hombres ya termina así genes capítulo 1 entonces aquí sale separó ya muchas veces después juntar después producir produzca correcto producir no pero sí. Y cuarto día, cuarto día, luz entra hasta aquí. Ya. Muchos están confundidos por el cuarto día. Pastor, aquí parece, parece, parece. Dios, el, el cuarto día, en el cuarto día creó las estrellas. Sol y, y luna, leyendo la Biblia, así piensan. Sí, se parece. Correcto. Pero ustedes, aquí un día es un día, 24 horas, ¿vale? Un día de este primer día sale. Un día. Cuarto día, Dios creó. Sol, luna, estrella. Entonces, primero, segundo, tercer día. ¿Qué es esto? esto? 24 horas. ¿Qué es 24 horas? ¿Y es cómo se llama? Translación o lotación. Lotación. Ya alrededor del sol ya ¿eh? rotación traslación, eso un día un día si no es, so, eh, la tierra no puede existir solo en sistema hay que estar juntos no entonces cuarto día quiere explicar ese rut. alumbrar sobre tierra ha llegado a la tierra, quiere explicar esto. Al, dos veces explicado, es el luz. Ha llegado del cuarto día hasta aquí, hasta aquí. Sin Lut, las hierbas, plantas no vivir Cuarto día, así. Entonces, nosotros en el capítulo 6 y 9, Diluvio Noé aprendiendo, todos sabemos, antes Diluvio Noé, arriba, Aguas transparentes, ¿no? Aguas, arriba. Existe, pero ya tinieblas ya ha quitado. Cuarto día. Así. Quinto día. Peces. Las peces, Dios creo. Y aquí arriba ya ha quitado ya todo tiniebla. Arriba, las aves. Sexto día, animales. Según su especie, según su género. ¿Eh? Dios había sabido los hombres, inventaría que evolucionismo por eso, diez veces poniendo énfasis según su género. Yo he creído, creo, es todo, es así, así. Explicamos. Último, sexto día final, aquí la tierra, palabra importante, según su imagen, ya, Caprión, por la palabra imagen. Imagen de Dios. Según imagen de Dios, Dios creó a los hombres. Entonces, aquí, alumbrar. Último, imagen. Este vocabulario, pensando, lean por favor en el capítulo 1. Sí, primero, creación científicamente. Según la ley naturaleza, la puede estudiar, pensar. Segundo, ¿por qué Dios explicó estos para nosotros. Nuevo testamento explicado para que nosotros entendamos nueva criatura, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Para estos, Dios, Genesis este capítulo 1, con naturaleza, naturaleza explica estos. San Mateo capítulo 6, Jesús dijo: Mirad las aves del cielo, ¿no? ¿Han escuchado, no? Mirad las aves que están en su nido, no. De los cielos, ¿qué significa? A veces algunos me preguntan, pastor, cristiano, ¿confiamos en Dios, no? Sí, claro. Entonces, aunque yo no trabajo, ¿eh? Dios me daría alimento, no. ¿eh? Pero yo a veces busco este versículo. Dios, Señor, nunca dice, mirad algún pájaro, aves, que está en nido durmiendo siempre como perezos, así, de los cielos, que busca su alimento, trabaja, ya prueba todo, pero cada uno hay que trabajar, hay que... ¿Sí? Porque ah, Dios, Dios creó pájaros, las aves, para que enseñaran a nosotros. Cigüeña. ¿eh? Colondrinas. Colon... <laughs> <laughs> yeah. Jeremiah capítulo 7. ¿Eh? Ellos conocen su tiempo. Pero mi pueblo no tiene. ¿eh? No conoce mi voluntad. A través de criatura. Señor explica su voluntad. Su voluntad. A través de universo. Estrella también explica, por ejemplo eh, nosotros a veces aprendemos, vamos a ver, eh, Judas Judas, capítulo 1 última parte de la Biblia Judas capítulo 1 solo un capítulo versículo 13 Judas, capítulo 1, versículo 13 Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrella errante para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En el cielo Dios creó que, ¿dónde? La oscuridad de las tinieblas, hoy en día, agujero negro, dice. Allí entra que está reservada las estrellas errantes. Hace mil años explicados siglo XXI. hoy en día todo científico dice si sí, en el cielo hay agujero negro entra luz estrella no puede salir así dice ¿Eh? a través de universo criatura animales plantas señor enseña cosa espiritual para explicar infierno eterno Dios ha dado en el cielo lugar que aquí, oscuridad de las tinieblas. Entonces, a través de Génesis capítulo 1, quiere explicar nuestra creación, nueva creación a nosotros. Vamos a ver, segunda, Corintios. Corintios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. Versículo 17, ¿eh? Vamos a leer juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criaturas. ¿Eh? ¿Qué es Antiguo Testamento? A través del pueblo de Israel, Dios quiere, quiere explicar cosa antigua, pero no está por medio de Jesucristo. Nueva creación, renacimiento, nueva vida quiere explicar. Ya. Por eso al final sale nuevo cielo, nueva tierra. Así la Biblia ya, explica. Eso. Ya, entonces, pensando estos, entonces, así piensan: ¿esa la tierra indica a quién? A nosotros mismos, cada uno. ¿Vale? La tierra. ¿Sí? Esa tierra, ese estado forma todo. Nuestra situación, la Biblia quiere explicar. Ya primero, por ejemplo, la tierra, lo 2 explicado, estaba desordenada y vacía. Está lleno de tinieblas. ¿Qué significa esto? Antes de recibir salvación, los hombres. Está lleno de tinieblas, pecados. Tiniebla, es decir, oscuridad. Eso, no hay felicidad verdadera. No sabe por dónde anda. No sabe voluntad de Dios, el propósito de su vida, su valor de su vida. Sin gozo, sin esperanza, está bajo maldición. Eso tinieblas por es su vida desordenada. No hay palabra en su cuerpo. por desordenada según su deseo, estímulo. Vive como quiera así, para satisfacer su deseo, antes de recibir la salvación. Vacía. ¿Eh? No hay Dios en su corazón. No hay vida eterna. No hay bendición en su corazón. Está vacía. No hay obra de vida. En este momento, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué es la luz? San Juan capítulo 1 ha explicado, Jesús, eres luz. Luz verdadera. Explicando, en luz hay vida. Eso, evangelio de vida. Evangelio de salvación. Alumbrado a nuestro corazón. Está lleno de tinieblas. Eso, salvación. Primero. ¿Vale? Primer día ha llegado la luz de salvación. Nueva vida. Eso significa, primer día, sea la luz. Vamos a ver. 2 eh, Corintios capítulo 4, cuatro, versículo 4, cuatro. Cuatro, cuatro, en los cuales el Dios de este siglo, diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Diablo trabaja entre los incrédulos, los no los salvos. ¿Qué trabaja? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les esplendezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Yo a veces, ¿eh? yo escucho las conversaciones discusión de los científicos. ¿eh? Hoy en día científicos muy famosos explica ¿eh? que física cuántica o oh, etcétera, avanzado, cien, ciencia muchísimo, ellos hablan al final, ya, hablan muchísimo como sus experiencias, conocimiento, al final, dice somos átomo nada más no tiene sentido en nuestra vida ¿Eh? piedra animales hombres todos son igual no existe espíritu ni resurrección ni mundo eterno porque todo átomo material nada más eso conclusión según su teoría no puede hablar más otro tema entonces wow es aprender mucho con su conocimiento mata a sí mismo ya yeah. ¿Eh? parece que tienen muchos conocimientos sabios pero realmente peor que animales que somos son igual animales piedras árboles no ustedes sinceramente dios dice ustedes más valiosos que el universo más valioso nosotros cada uno. ¿Eh? Pero cegó el entendimiento de los, eh, los incrédulos para que no les les blandezca la luz del Evangelio de Gloria de Cristo. ¿Eh? Para que no conozcamos a Dios, su gloria también propuesta en nuestra vida. Bendición verdadera. ¿Eh? Pero gracias a Dios. ¿Eh? se ha alumbrado, ¿eh? empezado. ¿eh? Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 8. 5, 8. 5, 8. porque en otro tiempo erais ¿erais qué? tinieblas más ahora sois luz en el señor andad como hijo de luz eso palabra de dios Nosotros éramos tinieblas ¿eh? pero ahora somos luz en el señor andad como hijo de luz por favor si sinceramente ustedes son aquí fuesen salvos ustedes andad como hijo de dios sí Fuesen en tinieblas, sí, andarán, vivirán en tinieblas. Pero hijo de Lut, anda como hijo de Lut. ¿Sí? Hay muchísimas palabras, explica estos, ya hoy yo no puedo explicar este tema, Mucho ya, solo así, un día explicaré sobre Lut, tema. Pero segundo, después Lut, hay palabra separación. Vamos a ver Génesis capítulo 1, Genes capítulo 1. Versículo 6. Versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión. Uh, perdón, versículo 4, versículo 4 primero. Y vio Dios que la luz era buena y separó. Aquí por el se Separó, ¿no? Segundo, versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Pesco 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo. Separó, separó, separó. Ya. Éramos tinieblas espiritualmente. Sin Dios. Sin vida nueva. Sin esperanza, nosotros vivíamos en tinieblas, pecados, según nuestra manera, pero alumbra luz. Entrado, luz del Evangelio, salvación. Nacido como hijo de Dios, hijo de luz. Hijo de luz, primero, ¿qué debe hacer? Hay que separarse, apartarse de las cosas malas. Como Pedro, capítulo 4, explicado, basta ya, ¿Eh? hemos vivido en pecado concubiscencia, origía, etcétera, muchas malas. Todo el mundo nosotros vivíamos así antes, pero entre la luz hay que separarse, es decir, apartarse. ¿Qué es eh, perdón, iglesia? Sale palabra iglesia, ¿no? Iglesia, eclesia, ec. De dónde hay que salir. Apartarse, eso Iglesia, grupo apartado del mundo, del pecado, eso Iglesia, Iglesia palabra. Entonces decir salvación primero qué debe hacer, hay que apartarse de las cosas malas, qué pecado costumbre, hasta ahora hemos vivido, ¿eh? mala costumbre. Amigos malos, malas cosas, hay que apartarse. Eso es correcto primero. Primero, decir Luz, después, apartarse. Segunda Corintios, capítulo 6. Segunda Corintios, capítulo 6. Capítulo 6. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 17, 18. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todopoderoso a los creyentes verdaderos yo digo verdadero en este mundo un montón de falsos, pero yo digo verdadero a verdaderos dijo salid de en medio de ellos y apartaos dice el señor ¿Eh? por qué muchos ¿eh? dice soy creyente sacerdote orbispo, arzobispo, ¿eh? religioso creyente diciendo han hecho muchísimas malas cosas ¿eh? con estos cosas religiosas engañan muchísima gente en este mundo ¿eh? eso no es correcto ¿eh? si ustedes fuesen sinceramente renacidos en su corazón luz verdaderas hay que apartarse de lo inmundo, malas cosas. Eso primero es importante, primero importante. ¿eh? ¿Se entiende mi palabra? Apartar. Teniendo malas costumbres, malos amigos, ¿eh? haciendo malas cosas, viviendo en el mundo ¿eh? con pecados. No puede andar como hijo de luz. Primero hay que apartarse. ¿eh? Yo no quiero ustedes. Solo en la iglesia, para este piadoso, fuera de la iglesia, mentiroso, malos, yo no quiero. Yo no, Dios no quiere. Ya. En su casa, en su trabajo, aquí en la iglesia, igual todo, como Lut, el hijo de Luz, tenemos que vivir eso. Separación, apartarse. Segundo, aparta. ¿A dónde? Ah, solo que, 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 ¿cómo se llama? Los monjes viven arriba, de, que montaña, ¿cómo se llama? Monasterio. Ah, entonces, apartándonos del mundo, vivimos monasterio que juntos solo aprende la Biblia. No, ustedes, no. Hay que vivir en el mundo, entre los hombres, pero su corazón, su vida hay que apartarse. ¿eh? ¿Ves? ¿Eh? Está en el mar salado, ya. En el mar. Pero ese mal salado no entra en su cuerpo. ¿Eh? Así, aunque vivimos en este mundo, hay que guardar bien su corazón, su vida. Entonces Dios para esto ha preparado qué. Cuerpo del Señor. Iglesia. Nos llamó a la iglesia. Cuando permanecemos en la iglesia, eso primero apartado. Vamos a ver primero Corintios, capítulo 1 Corintios 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. 8 y 9. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Versículo 9 explicado. Fieres Dios, por el cual fuisteis llamado, ¿A dónde? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Con su Hijo Jesucristo en la comunión, Señor, nos cuida, nos guía. Pero Diablo siempre dice, no, 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 no pasa nada. ¿eh? Vivir en el mundo, viviendo como antes, porque Jesús perdonó todos tus pecados, entonces no te preocupes, vivir como quieras, no pasa nada, según tu manera. ¿eh? No vayas. Leos de mí, de cerca aquí, de viviendo aquí en pecado, mal, malas cosas. Llevan la vida cristiana, no pasa nada, así dice. Éxodo capítulo 8, Éxodo. Éxodo capítulo 8, versículo 25. 25. Usted sabe, Éxodo, ¿no? Capítulo 12 sale Pascua. Entonces Israel estaba en Egipto en aquel momento. En este momento Faraón dijo a Aarón, a Moisés, a pueblo de Israel. ¿Qué dijo Faraón? Vamos a ver, versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón les dijo, andad, ofrece sacrificio a vuestro Dios. ¿Dónde? En la tierra. ¿Qué significa? En Egipto. No salve. No salí. Aquí, Egipto. a ¿Ah, tú quieres ir a iglesia, quieres llevar la vida cristiana. Muy bien, que cada uno necesita una religión. ¿Eh? Tendrá corazón tranquilo. Muy bien. ¿Mm? Pero siempre andando caminando con nosotros, mundanos, en la tierra, Egipto. Muchos viven así. Usted ¿Mm? o sabe murciélago, ¿no? ¿Correcto? murciélago. Eso, por la noche. No. Eso, eso, pájaro o oh, latón, ¿qué? En la iglesia parece santo, hijo de luz. En el mundo, perfectamente igual, mundano. ¿Eso puede ser? Aquí dice, en la tierra. Cuando están con amigos eh, mundanos, ¿eh? todo juntos ya, toma alcohol, hacer mal la cosa, codiciar, eh, casi en todo, cuando viene iglesia. Tú estás allí, ya, yo solo voy a ir. ¿vale? Aquí. Piadosamente. Es total engaña a Dios. Menospreciar a Dios. Por eso el diablo siempre dice: en la tierra, aquí, aquí, aquí puede dar servicio. Viviendo en pecado puede ser a Dios. No pasa nada, todo el mundo vive así, los creyentes, todo vive así. Tú también, por favor, así. Versículo 27. 26, 27. 26-27. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofren, ofreceríamos a Jehová en nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí si sacrificaremos eh, la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de, aquí, sobre por favor, tres días. Aquí, camino de tres días. Iremos por el desierto, ¿o? ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, como Él los dirá. ¿Qué es el camino de tres días? El camino de tres días. Dios, Jesús murió el día de Pascua. ¿Al tercer día? Entonces, ¿qué es esto? El tercer día, camino. ¿Qué significa la Biblia? ¿Antiguo, nuevo, todo? ¿Qué de? Hombre antiguo, viejo, ya está muerto, ya, terminado. Con nueva vida, con nueva vida, vivir, caminar, empezar. Eso, bautismo. Muerte y resurrección con Cristo. Eso es. Yo morí con Cristo. Hombre viejo, hombre malo, ya con Cristo, ya murió. Ahora teniendo nueva vida, yo voy a caminar con Cristo. Tercer día, estas separado del mundo, juntarse con cristo, nueva vida, eso camino de tres días. entendido ustedes? la biblia no se enseña esto. viviendo así en su vida, llevarían qué frutos para glorificar a dios? san juan, capítulo 15. san juan. capítulo 15 Versículo 3 al 5 3 al 5 Vamos a leer juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en, en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juntarse con Cristo ¿Eh? puede. Llevar fruto. Dios quiere que nosotros llevemos frutos, buen frutos. Fruto de Espíritu Santo también. Fruto de este corazón. Hay que madurarse ¿No? en Cristo sí, Jesús. Así crecido, nosotros podemos ser buen testigos. Al mundo podemos explicar: mira, yo antes era así. Yo vivía en tinieblas. Yo también como tú. Solo disfrutando, solo para satisfacer mi deseo de carne, he vivido ya, tú sabes, ¿no? Pero ahora, Señor me ha dado ¿eh? su gran misericordia, propuesto en mi vida, enseñado. Ahora yo vivo como Hijo de Luz. Puede dar testimonio, alumbrar al mundo. San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 14. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una montaña no se puede esconder. Versículo 16, leamos juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, luz del mundo. Pero aquí dice a los salvos, vosotros también sois luz del mundo. Por el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, ya ha cambiado vuestra vida glorifiquen a vuestro Padre que está en la glorificar a Padre cómo recibiendo la salvación y ese decir salvación también puede convertirse su vida su corazón todo como yo de luz y así alumbrando ya último ya solo yo voy a resumir ya un día predicaré este tema la imagen Antiguo Testamento sale ¿eh? imagen de Dios, pero en Nuevo Testamento sale imagen de Hijo de Dios, Cristo. Sí, igual, pero hay diferencia. Dios crea a los hombres a su imagen para bendecirnos, ¿verdad? Pero por pecado de obediencia, perder estos. Pero Cristo vino a estos para darnos que imagen de Cristo. Por opuesto creación, Dios quiere darnos a nosotros imagen de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que ser como imagen de Cristo. Ya, otra cuestión. Cuando yo predico tres temas a veces, primero, nacimiento. Nacimiento. Hay que renacer, hay que resalvación. ¿eh? Muchos años ha ido a la iglesia, no renacido, no puede ir al cielo, la Biblia ha explicado. Como nuestro cuerpo nacido de madre, vientre de madre, así nuestro espíritu que está muerto por pecado, hay que renacer, renacimiento, solo por palabra de Dios. Ya no he nacido, hijo de Dios, hay que crecer. Yo siempre explico cómo crecer. Cuando venga el Señor. Nosotros, como la Biblia ha explicado, a veces yo predico, nosotros seremos igual que, seremos a quién, Jesucristo, igual que Jesús, igual que hijo de Dios. No solo nuestro espíritu, hasta nuestro cuerpo, cuerpo glorioso, la Biblia ha explicado, ¿no? Madurez, justificación, santificación y Glorificación. A ver, estoy explicando esto. Porque nos salvó, nos ha dado la vida eterna. Para que nosotros vivamos como Hijo de Dios. No solo convoca boca Hijo de Dios, realmente nuestra vida como Hijo de Dios. Así viviendo, cuando venga el Señor, seremos como perfectamente igual que como Cristo, Hijo de Dios. Eso es el plan de Dios. Ya, último versículo, vamos a ver. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28-29. Romanos capítulo 8, versículo 28-29. Eso es el resumen de todo lo hoy hemos aprendido ya aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué el Señor los predestinó? Señor, ¿por qué no se amó? ¿Por qué no nos salvó? ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí explicados, fuésemos, fuésemos, nosotros fuésemos, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tengamos aquí, ¿eh? imagen de su Hijo, aquí, seamos, fuésemos, aquí dice. Usted sabe, imagen de Jesús, humildad. Santidad, santidad y total dedicación, ya, sacrificio dedicación. Otra palabra, amor y obediencia. Algunos diciendo, Yo soy salvo, creen en Jesús, pero vive en pecado, ensuciar su cuerpo, su vida, no es imagen de Jesús, Cristo. Ya, ya voy a resumir. Génesis capítulo 1, explicado creación. O sea, sí, sinceramente, Dios creó universo un todo, el universo un y la tierra. Pero allí, porque Dios durante seis días, porque en ese estado seis días para explicar nuestro alma espíritu, ¿no? después de la resalvación, cómo debe crecer, cómo debe andar. Durante seis días Dios ha hecho estos. Nosotros, por la luz del Evangelio, somos salvos. Después separar, juntar, producir, alumbrar como imagen de Cristo. Así tenemos que crecer. Eso nueva criatura. Eso plan de Dios para nosotros. Ya, hoy hasta aquí. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias. A través de tu palabra, capítulo 1 de Génesis, hoy hemos aprendido tu propósito hacia nosotros, tu plan, plan de Dios. Señor, muchísimas gracias. Si pensamos nosotros realmente renacido, antes éramos tinieblas, pero por obra de nuestro Señor Jesús, ahora somos hijo de luz. Señor, muchísimas gracias. Después, conocer tu gran gracia, eh, cómo debemos andar. No sabíamos, pero tú nos has dado tu palabra. Según tu palabra queremos caminar, a andar, Señor. Guíanos, danos cada día, cada momento tu sabiduría, tu palabra, para que conozcamos bien a ti tu voluntad, también caminemos bien según tu voluntad. Bendicinos, por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.